It is a good day to die. Not bad. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. El día de hoy quiero traerles guía de Abaddon of Laner. El motivo es porque estaba practicando mucho o un poco más el héroe y me he percatado que al Abaddon le sacan Solar Crest y combina muy bien con Abaddon por los siguientes motivos. Pavice nos da armadura y todas estas cositas, pero eso no es lo que buscamos. Buscamos Solar Crest en sí, porque esto nos beneficia con velocidad de ataque, movimiento, un escudo que reduce daño físico. Entonces, esto bufea mucho a nuestro Abaddon porque combina muy bien con la tercera habilidad de Abaddon. From House of Ares, que también nos da velocidad de ataque. Los cambios que ha tenido Abaddon, más que nada la tercera habilidad hace daño. Cuando se acaban, cuando llegas a los 4 golpes y se activa el slow y la bonificación de velocidad de ataque y movimiento para el Abaddon, eso le hace un daño por segundo al enemigo. Ahora, como héroes universales, nosotros siempre vamos a intentar salir con muchos stats para la línea, ¿no? Esto va a ser nuestra salida. Vamos a poner un poco más grande el minimapa. Ok. También quiero quitarlo. No, no quiero que me diga dónde se va. Y no, pero esto. Oh my god, the battle's about to start. Relax, Morty. Relax. Come here, buddy. Come here. Cuddle in. Cuddle in with me. ¡Mierda! Things ¡Mierda! Rarely as they seem. So it goes. ¡La madre, ya la cagué! ¡Ya no sé qué ir! I ride. Ok. The fog of war is no match. Era esto, ¿no? Vamos a jugar primero con ítems básicos del héroe, ¿no? Vamos a ir contra Luna. Luna y algo más. Tengo Tusca, ¿no? En esta línea con un melee busco Facebook de inmediato. Hay un Husker del otro lado también. Segunda habilidad es la mejor. Estamos con un farmeo. Dazzle, ok. Vamos Machuan y vamos Facebook. Dazzle no es un problema por el veneno. Nosotros podemos disiparlo, pero es un héroe de distancia. Hay que ayudar al Tuscar. Podemos matar a este vato. Cambiamos de objetivo a la luna, muy bien. Fácil. Ok. Basta. No voy a ir Machikwan todavía. Busco velocidad. Contra estos enemigos de distancia, priorizar velocidad es mejor. Cuando tengamos nivel 2 en Tuscar, va a ser más fácil matar. Bueno, escudito para el Tusca. Vamos a ver, porque necesitamos nivel 2.
Ahora Tuscar, ya sabes. Ok, el Tuscar no le dio el pass y le dio el snowball. Ya. Estamos gorditas, mamá. O sea, no está mal, pero en verdad el tag team es mejor habilidad. No es necesario jugar snowball. Pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? Es bastante jugable. Vamos a aguantar acá los creeps. Quiero bajar un poco más el volumen. Jalamos el agro. Cambiamos por las botas. Tusker se ha ido, así que hay que jugar calmados. Vamos a calmarnos. Mejoramos el escudo. Muy bien. No vengas medio. No vengas medio por la hueva. El loto no lo podemos ganar porque estamos 2-1. Tusker fue a gankear al medio cuando había tiempo de lotos. Lo botaron por imbécil. Acá podemos avanzar al dazo. ¿Saben qué siento de esta línea? Que puedo sacar la orbe y podemos jugar más agresivo. Circuito para mí. No voy a seguir porque están en tier 1. Vamos a jugar feo. No voy a jugar orbe. La orbe es buena, me parece, para jugar agresivos la línea. El problema es la gente. Cuando intentas jugar muy agresivo y la gente no juega muy bien, te puedes ir un poco de cara y puedes perder mucha ventaja, ¿no? Entonces vamos a asegurar un poco el juego porque la verdad, pues la gente no juega muy bien, ¿no? Ese Dazzle está muy débil, podemos matarlo si avanza mucho. Bien, tenemos Facebook. Vamos a mejorar la pasiva, la mejor habilidad para el lado. Ya tenemos Facebook. Ahora busco Magic Wand. Porque el lunes tomé a poderes y Dazzle también. Ahora vamos a jugar un poco para la partida. Necesitamos controlar a este Tuscar. Y ahí es donde está muy adelantado, se puede morir. No, ya no, estoy muy forzado. El mejor ítem para controlar a Tuscar, siendo Abaddon, es la Mayat. Todo el daño acumulado por sus flechas de fuego, cuando tengamos muchas cargas encima, podemos devolver todo ese daño al Tuscar y Tuscar no va a poder sobrevivir a ello. Entonces, cuando quieras controlar un Tuscar siendo Abaddon, la mejor compra son Mayas. También Mayas nos sirve contra Luna, pero sobre todo contra Tuscar. Estamos súper bien. Cuando juegues sábado, no le des al ultimate de inmediato. Espera el punto, guárdalo. Ah, su madre, se salvó.
La luna está de loco. Y un TP medio. Otro lado. Ah, 10 de vida, huevón, los dos. ¿Y el TP? ¿Qué estás con? Azul. ¿Y podemos ayudar al peso? Escudo para él. Me como un poquito de daño. Era un puñecito nivel 4, pues. Ahora vamos a tener miedo, mi cadáver. No sé, se pide TP, ¿no? ¿O no? Si están dos medio. ¿O no se pide TP? ¿Tienes micro, pues? La otra dime nomás. ¿Qué anda? ¿Qué? Pero está que me matan dos, pero tienen que ver medio. ¿O ustedes contra quién están? ¿Contra uno o contra Krebs? Pero avísame. Pero tienes que ver, pe, ya eres inmortal, pe, papi. O eres heraldo para tener que avisarte. Ya estás inmortal, ya causa, ya. O estás en heraldo aún. ¿Qué es en heraldo tú? Entonces en inmortal me quedo cagado, no te preocupes. Tienes que jugar, ya tienes que saber jugar, bro. Esa es la cagada. Vamos. Ya estás en mi muerto. Puedo voltearme acá a pelear o a matar a cualquiera. Tengo el último. Muy bien. Excelente. Después de estas mallas, que normalmente no saco con Abaddon, pero es necesario para este juego, vamos a jugar esta Solar Crest. Estas mallas son un ítem situacional, ¿ok? No es que les sirvan sí o sí al Abaddon. Es situacional por la partida en la que nos encontramos. Porque ya vamos a empezar a chocar contra Huskar. Minuto 9, el Huskar asumo que ha tenido mucha ventaja en el medio. Entonces, va a hacer sus jugadas, pues, de Huskar, ¿no? Necesitamos controlarlo de alguna manera. Tampoco voy a ir detrás de él. Voy a esperar que él dive de más y tenga chances de contestar. Ahí voy a tepear para pelear, ¿no? Esto es incontestable, pues, porque no hay con quién jugar. O sea, yo tepeo y estoy solo contra 4, ¿no? No se puede contestar. Breaking trae Facebook, va a jugar para el amor, digo. Voy a hacer presión a esto. Ya la gente ya se está yendo. No están cerca de la tier 1, así que no voy a pechar. Luna, no podemos contestar contra Luna. No podemos hacer nada que como que esté farmeando jungler. Tengo que farmear yo de este lado. Tenemos que jugar en torno a objetivos. La gente aquí juega bien, pero no entiende bien los objetivos del juego. Ya tenemos nuestro ítem. No tenemos por qué tenerle miedo a Luna. Bajamos este Iron Branch. Bien. Nada por contestar, todo está bien. No podemos evitar que Luna farme. Raking está solo. No creo que sea un problema para mi gente matar al Raking, ¿no? Muy bien, medio también cayó. Creo que podríamos hacer presión en el medio. Sí. Ok, Raking mató a dos. Puch nivel 7. No me parece que sea un problema. Muy bien, cayó en medio.
Siempre tenemos que jugar en torno a objetivos. Puskar con mordida. No le tengo miedo al Puch, no le tengo miedo al Puskar. Puskar me pega, cuando tenga muchas cargas encima, quedo mis mayos. Ok, paciente, paciente. Ya. No hay prisa por hacer nada más ahorita, solo es farmear donde mejor podamos, mantenernos con vida y mana alto, trabajar en la Solar 3, me falta 500. Ok, vamos a hacer smoke con Tuskar. Yo lo sigo, no tengo ningún problema. Your fate was foreshadowed in the mist. Luna. Bien, tenemos Solar Crest. Aquí empieza lo chévere para nosotros. Para llegar a Luna necesitamos meter un smoke, pero así no vamos. Pues. Bueno, voy a pushear la línea nomás. No aguanto acá todo. Cubrimos al Buskitar. Ok, para atrás. Vino el Illusion. Buskar. Vamos por esto, que nos da mana. Vamos a bufearnos con Solar Crest. Muy bien, no tenemos ulti, así que estamos tanteando la mecha. Ok. Yo aguanto acá. Esto me da velocidad de movimiento y un escudo muy fuerte. Hay que avanzar con el Raptor porque él tiene el Glim. Velocidad. Mata. Ya, la idea del Solar Crest es que empecemos a farmear con este ítem. Nos podemos bufear cada 16 segundos y el buff dura 8. Entonces, en vez de estar gastando mana con los escudos, cada vez que queramos farmear algún campamento, inmediatamente usamos Solar Crest. Velocidad de ataque y movimiento, muy bueno. Este ítem solo se puede castear en aliados y en tu héroe, nada más. No puedes lanzarlo a enemigos. El talento, vamos a ir por el talento de ralentización para la tercera habilidad. Y con esto jugamos muy agresivos todo el tiempo, ¿no? Entonces no tenemos miedo a pelear ni nada de eso. Ahora empezamos a trabajar los siguientes ítems como Echo Saber. Ha tepeado Roshan, ¿eh? También somos muy fuertes pusheando objetivos. Esto muy fácilmente hasta puede caer. Hasta que soy de Roshan, me voy a Hay una compra muy interesante que podríamos hacer ahorita con Abaddon. Es Phylactery. Este ítem de acá. Vamos a comprarlo ya. Esto voy a venderlo. ¿Por qué Phylactery? Porque ahora Phylactery tiene una evolución y se mezcla con Crystallis. ¡Oh, qué chucha fue! Bueno, murieron dos supports. Nosotros somos un héroe universal, entonces esos stats que nos da la Phylactery nos sirven bastante. La idea es que juegues con tu primera habilidad, ¿no? Que tiene un cooldown bajo.
es la idea de jugar Phylactery en Abaddon, pero no solamente porque lo vamos a dejar en Phylactery, inmediatamente nosotros lo vamos a mejorar. No compraría Phylactery en un juego como este, porque estamos jugando contra enemigos que tienen resistencia mágica, ¿no? Como por ejemplo el Kuzcas, pero tenemos cierta ventaja, así que podríamos aprovechar eso. ¿Se muere? Podemos pushear fácilmente eso. Pusheamos al jornero o nos pusheamos nosotros, da igual. Sobrado, pusheamos esto. Ese Raking está haciendo el raid. Vamos a seguir pusheando, vamos a tantear. Si nadie defiende, continuamos pusheando. Ok, son copias del 1. Tengo mayas, tengo ult, tengo todo para mi chavo. Ah, vámonos para atrás nomás. Me cagó el push, huevón. Justo me ha mordido. Y la linda no estaba tampoco ahí. ¿Cuánto nos falta? 500. Creo que no llevo a farmear esa cantidad de plata. By the house of us. Got it. It's not so dark yet. Fly, I see. Sí, se la farmé. Acá lo acabo. A ver, ¿qué hace esto? Déjame testear esto, quiero ver qué hace exactamente este ítem. O sea, las partes me sirven y sé que se le saca el agua. 30% de chance, 160% de daño. Es el chance de crítico, pero el efecto tiene más 75 de attack damage bonus. Y cuando solamente tienes Phylactery. Sí, es un daño adicional, así que está muy bien. Y te entierro. Látigo, está. Látigo no quiero. Stats creo que está mejor para mí. Era universal. Son copias, ¿no? Follow me.
Hora de pushar. Ah, no puedo pushar esto. Turbazo fue este juego, ¿eh? Hemos podido apreciar el verdadero potencial de la filactery con crystallis. Pero no sé si se han percatado, pero sí está fuerte el Abaddon. Con Solar Crest me parece muy fuerte. El héroe aprovecha muy bien Solar Crest, pushea muy bien. El hecho de que sea un héroe universal hace que sea fuerte en la línea. La progresión de ítem siempre es situacional. Las mallas también siempre son situacionales. Este era un juego de mallas porque teníamos que controlar al Huskar, que era un pick muy peligroso. Solo que es un ítem que sí o sí vas a querer comprar con Abaddon. Posteriormente Phylactery con la Chrysalis que es Kanda. Creo que aún está en veremos. Quiero seguir testeando este ítem, pero en verdad he visto que han estado jugando este ítem en partidas de Immortal. Attack Damage Slow 50% por 1.5 segundos. Está muy bien esta habilidad, este ítem, porque tiene un cooldown de 6 segundos. Y mi primera habilidad tiene cooldown de 5 segundos. Hasta con solamente 2 puntos es más que suficiente, pero tendríamos que aprovechar el ítem, ¿no? El talento 15 más 40 de curación o daño para espiral de niebla. O sea, para la primera. Tampoco es un mal talento. Pero personalmente prefiero el otro talento para poder seguir golpeando. Me gusta esta clase de itemizaciones porque son ítems baratos. Mira, las partes de la Solar Crest son muy económicas. Son partes muy útiles también para la línea. Porque Solar Crest se arma con todo esto y es muy barato armar esto. Y las siguientes partes son aún más baratas, ¿no? Bueno, Pabai se arma con esto y Solar Crest se arma con todo esto. 2700 euros de inversión, súper barato. Y este ítem de aquí también me parece muy económico. 1200, 1000 y un pergamino de 200, ¿no? Como segunda compra, 2400 de oro, una inversión muy barata. Crystallis 2000 de oro, una inversión muy barata. 600 de oro, una inversión muy barata. El ítem tiene un costo de 5000, pero las partes te sirven mucho. Esto por la vida en mana y los stats, y esto lo convierte en más daño a Abaddon. Y la receta está excelente. Voy a seguir testeando este ítem, pero la compra que sí o sí ustedes van a querer en Abaddon es esta. Esta es la compra que sí o sí la quieren en Abaddon. Vamos a seguir testeando Phylactery un poco más. Veremos. Continuamos con la siguiente guía en breve. A ver, caositas. Continuamos con la siguiente guía. Tenemos en... Hemos piqueado Abaddon First Pick. Nos ha sacado Draw. Facebook es un hecho otra vez. Mayas creo que no esta vez. Hay un Team Verso que es medianamente counter. Vamos a necesitar Mantis Tide en este juego contra Drow y Ember Spirit. También Arpón, para ser francos. Lord of the Madness. This, my friends, is in the battle. Misma progresión de ítems en esta partida, a excepción de que Mayas no lo vamos a ocupar. ¿Tiene un libro? A ver, Push 4, puta madre, Push así. Juguemos para las Facebook al inicio. Siempre voy con un 4 mili. Chape, ya que chucha pe con puch. ¿Será que? Esta compra también me parece muy curiosa. 900 de oro para este ítem me parece buenazo.
Pero aún está en veremos ese ítem. Me parece que tiene mucho potencial. Muy buena compra. Morty, I'm getting ready for the game to start in 30 seconds. Oh, I'm scared. Pero no siempre, ¿no? En este caso puede funcionar, ¿no? Si nos acercamos, no lo soltamos. Ellas también lentean mucho y se pueden alejar de mí fácilmente. TKHC, sí, Solar Crest, excelente. Magikwan cuando entremos en peleas. Empecemos con el puntazo de escudo. Draw está en la línea de abajo. No sé por qué, pero está ahí. Peach ya ganó esa bounty. ¿Qué mierda? ¿Me ganó nuestra bounty? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hará la draw abajo? No lo sé. Ok, Lich con draw. Picante, pues. Yo me acerco un poquito y ya me quiere meter un flechazo, así que... Pa' atrás nomás, porque mira un trepucho. Picante, pues, esta línea, muy picante. No hay forma de acercarse. Ni para jalar aro, porque mira hasta dónde avanzan. Tu caos el puch, bien, gracias ahí. Aguantar más, pues, gente. Aguantar. Ya, ya, ya era su momento para farmear. No hay oportunidad para jalar agro, porque mira dónde se para Drow. No hay chance. Lich también me busca. Acá puedo pegarle a Lich, porque Drow está lejos. Ahora que Drow avanza, yo me voy. Y ahora Lich se queda. Paciencia nomás, gente. Si vas a jugar offlane, tienes que ser paciente. Tienes que entender las cosas. Pasa ese creep. Dos golpes. Tres golpes. Cuatro golpes. Cinco golpes. Pero esta vez sí puedo jalar mejor el agro porque el Lich estaba muerto. ¡Golpea! ¡Mierda! Bien, puleamos. Nos dejó el pull. El Lich ni siquiera lo ha bloqueado. Bajemos esta Iron Branch. Estamos súper bien. ¿Qué chuche está haciendo el bicho? Siento que está desesperado. Paciencia, aquí es más fácil jalar el aero. Muy bien, excelente. Cuidado, ni bien gasta la Nova. Cambiamos de objetivo a Lich, porque Lich no tiene botas. Muere Lich. Pasa. 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 Manito, mierda, se llevó mi creep. La línea atrás es más fácil. La línea avanzada es más complicado, sobre todo en esta línea. Ok, no pasó nada. Ok. Acá se acabó las faces. Jalamos agro. Aguantamos acá. No quiero que llegue a mi tier 1. Ya tenemos faces. Vamos a trabajar el Magikwan. Y vamos a trabajar en Solar Crest. Vamos. Ya, yeah, hay algo que quería probar. Las partes de, o sea, de la pava no me sirven tanto. Me sirven más las partes
que voy a completar después con Solar Crest, o sea, la corona y el lazo de viento. Es una opinión, quiero probar esto ahora. Puch con Arcane Boost. Excelente. Ya le entió, escudazo con Puch. Puch no tiene botas. Perfecto. Magikwan y jugamos con esto, por ejemplo. No es una parte para hacer Solar después. Porque, siendo bien franco, yo no quiero armadura ni vida ahora. O sea, son partes irrelevantes para mí. ¡Ay, ay, ay! Bueno. Cuidado para mí. Ahí viene mi Magikwan. ¿Qué está haciendo eso? ¡Ay, chucha, el killer! Ok, yo no soy el objetivo. Hartazo. Timber es peligroso, pero nosotros somos veloces. Y cagando nos va a alcanzar, pues está a nivel 5 el Timber. Vámonos a la base. Por ejemplo, acá no quiero ni esto ni esto. Voy a bajar esto. Corona. Me parece más útil esto para mi héroe, ¿no? Héroe universal, me parece que es mejor. Igual estoy probando, ¿no? Ahora voy a así completar las otras partes. Han sopeado líneas, el Timber ha subido y la droga ha bajado. Murió la droga, ya perdieron. Vamos a jugarle agresivos al Timber porque está a nivel 5. Uy, viene la Rao, esa Rao está en todas. Pero yo no soy el objetivo. Si mato a Rao, saco nivel 6 y mato al... Illusion. Muy bien. Al final siento que estas partes me sirvieron más para jugar más agresivo en la línea. Bajamos pues la tiara y juguemos para la Solar Crest. Esta draw la puedo matar, ¿eh? Puedo meterme en su base. Está a nivel 4. Yo tengo ulti. Tengo pava. Ok, ahora tenemos Solar. Una vez tenemos Solar, empezamos a hacer presión en estructuras. Ah, después de la Solar, Phylactery, ¿cierto? Phylactery. Mayas no ocupo. Oye, este ladrón. Purito, Pepa, el Store, no puedo hacer más tortillas ni pavo que la mierda. Pues yo me meto, ¿eh? No tiene tercera. No, sí tiene. Ya me cagué, ya.
La mierda. Pero me voy. Puta, tenía tercera, ya la cagué. Qué chucha. Deca con Maelstrom, vete a la mierda que es. Bueno. Pabais está ok, me gusta. Me gusta este ítem. ¿Pabais? No, Solar Crest, me gusta. Está bueno. Ahora vamos a jugar para Phylactery. Y necesitamos ejercer presión en estructuras. Así que vamos para el medio. It's not time yet. Fly, my steed. I see. No está muerto este chico. Escudito por el puch. Silenciado, papu. Escudo está bien. Deca nivel 6. Puede ser para pushar. Voy a poner escudo al deca, pero sea de ataque para él. Mira cómo pushea, weón. Punto la tercera, porque todavía no tenemos Phylactery. Cuando tenemos Phylactery, le doy punto a la primera. Continúo con el push, no hay por qué parar. Nuestro héroe pushea fuerte. ¡Mira! ¡Mira! ¡Es absurdo, weón! ¡Es absurdo! ¿Cómo pushea esta huevada? También farmea, ojo con esto. ¡Qué pegado! ¡Échate mi mouse! ¡Bien! ¡Anda tu cola! Oye, necesito mi segunda habilidad, mi primera pues, ¿cómo voy a usar mi Phylactery? Bueno, vamos a pushear esto. Inmediatamente este ítem. ¡Bala! ¿Cómo que sea? Frankly, Morty, no. Paying attention. Your bottom tower is under attack. Abajo voy a sacar mi nivel. Ya, vamos a hacer rush con fe. Y se murió el Thor. Y se murió el Thor. Podemos escuchar si es que lo desean.
Ay, ¿qué le pasa a la gente? Estamos ganando. Chosen of the Badass. ¡Transfórmate, dragón! Ay, just... ¿Qué es eso? Así lo vamos a pushear. Transfórmate. Dragón. ¡A la mierda! ¡Ah, la concha, tu madre! ¡No! Bueno, no. Creo que es muy pronto para pushear. Muy pronto, muy pronto. Ahora sí viene. ¡Mira, mierda! Me largo a farmear. Yo doy una chance nomás. Una chance te doy. ¿No pusheas así bien? Me largo yo a acabar mis ítems, cosas así. Ya no voy a ir, ya. No hay dragón. Y aparte no están todos. It's not time. To the bone. It's not time yet. Invisibility. You blew it. So it goes. Moviendo acá, paramos la primera, farmear nomás. Oh no, esto pues es mejor. Ya se están peleando ya. Stupendous. By the house of us. Bueno, no hay prisa por pushear, la verdad. Con calma nomás, tenemos para farmear un montón. ¿Teca qué tiene? No tiene nada. Falta todavía para que se abra. Hay mucho mapa por jugar. El mapa es demasiado grande. Hay que saber conectar con la gente. Ya, tenemos nuestro ítem. Siguiente compra para este juego, yo le pongo BKB. La cagó ladrón. Estamos achorados con esto. Podríamos pushear tal vez. No lo sé, puede ser. Es una opción. Tal vez. Shaker tiene daga. Ya tiene daga. A la puta, su madre. Here.
Ya no tengo más. No tengo ult. Ni lo intentes, ¿ah? Ni lo intentes. ¡No! Bueno, la pelea es difícil, ¿no? Necesitamos BKB también. Hacemos mucho daño, pero pucha, la gente se pone son muy especiales aquí. Estamos ganando y aún así quieren que todo sea perfecto. Oh jeez, middle tower's under attack. El push tiene Vanguard. A farmear. Seguir farmeando. Ciencia nomás, hay que seguir jugando el mapa. Ellos tienen para jugar todo esto. Nosotros tenemos para jugar toda la base y todo el mapa también que queda. Por eso es que la gente se complica, pues, ¿no? No sabe a dónde ir porque hay demasiados lugares. Solo es ser paciente y esperar. No, no sale nada, es seguir farmeando. Hay que aprovechar el mapa, hay muchos lugares para farmear. El Ember tiene BKB, un velo de la discordia. So it goes. It's not time. Who goes there? I'm not ready. Nothing is yours. Follow me. Ok, parece que ya quieren empezar a jugar juntos. Vamos a hacer el tormento. Muy bien. I just might. El de acá se fue, no pasó nada, no hay por qué pushar todavía. No hay prisa para acabar esto. El talento 15 es mejor. Yo personalmente creo que este talento es mejor para terminar de curarnos. No necesitamos dar el talento para lo espiral. Porque nosotros no vamos a jugar utilidad, vamos a jugar daño. A menos pues que sea una partida extraordinaria para la primera habilidad, ahí sí jugaría con junto con el talento de la curación y daño, ¿no?
A la mierda. Oye, déjame. Yo lejito nomás. Cuidado para el de acá, golpeada al de acá, golpeada al de tonto. Listo. Muy bien. Puedo pushar esto. Tengo ulti. Oye, imbécil, te mueres. Bien. Ahora siento que lo que necesito es esto. Necesito acercar a la gente a mí. Huevón, y se llama el niño sin ego, este hijo de su madre. Carajo, ¿quién mierda le ha dado una PC a la llama? ¿Por qué habla así? Deberíamos hacer Russian para acabar con esto. Este ítem le sirve al escudo. Yo tengo mis dudas. Madre, ¿cómo se ayudan? Ese lich, weón, qué espeso. Oh,
Ah, se le mete vivo. Lo curioso es que ellos solo son dos héroes. Y acá son cuatro, pues. Y tienes miedo. Bueno. Así son estos juegos. Lo que a mí me sorprende mucho es que al menos en este servidor, o sea, nos ha tocado dos peruanos, ¿no? Un chivolo imbécil, que es el Storm, y el Puch, puta, que le hace caso, pues, al Storm. Pero a pesar de eso, los demás juegan, pues, acá, ¿no? No se pelean con los dos. Y del otro lado, pucha, Ladrow ha fideado demasiado en su línea. Y pese a eso, sigue jugando. No sé si sea suerte, pero me da gusto que la gente juegue hasta el final. Creo que esto es mejor. Talento, daño. Well studied. Just what I've been waiting for. Uy, no. Creo que me equivoqué. Curso soberano, DPS. ¿Qué es este talento? Creo que esto le da más daño. Looks like dire structures are fortified. Alguien que me diga qué hace este talento, por favor. Creo que no lo entendí bien. Porque el talento que me da ese daño cuando estoy en ulti es este, pues. Claro, ve. El Curse of Avernus. ¿Cuál es esa habilidad? Porque este es Apotic Shield y esta es Mystic Coil. Oh, mierda. Oh, mira cómo me deja. A que la Dao hizo lo que hizo, ¿eh? No tengo BKB y tampoco tengo ulti. Creo que el Curse of Avernus es ese. Sí, este es el Curse of Avernus. O sea, este talento más 80 daño por segundo. O sea, hace más daño. ¡Claro, pe! Debería hacer más daño, ¿no? O sea, quema más. Eso me voy. Bueno, es cuestión de tiempo. Paciencia, nomás que venga la gente y acabamos la partida. So it goes. Oye, ese soplón. Mierda, mira cómo me han dejado. Mira cómo me curo con mi ulti. Yes. Double damage. Tribute to my house. The best is not mine. Souls into gold. Like shapes in mist. Yep, let's go. Pusher. Oh, murió uno. No way. It's not
Tengo ultimate todavía, así que vamos a buscar a dragón por mientras. Oye, y para hacer el cabello, el shaker está muerto, ¿no? Ese Storm. Ah, bien. Qué triste leer esa gente, ¿no? Bueno, está bastante chévere el Abaddon en la offlane. Este ítem Kanda, creo que lo dejo a su criterio. Personalmente, siendo bien francos, no me parece gran ítem. Pienso que si yo hubiera sacado mi arpón y mi manta en vez de... O sea, acá en vez de esto manta y acá pues obviamente el arpón, siento que sería más fuerte. No tendría problemas para jugar la partida. Pienso que este ítem me estorba. Pero si a ti te gusta, o sea, tampoco es pésimo, ¿ok? Del 1 al 10, le doy un 5. Pero no me parece, wow, puta, está OP la Kanda, no. OP me parece la Solar Quest, Kanda no. Después de jugar estas dos partidas, es mi opinión de este ítem. Creo que te lo debes de saltar, a menos que quieras medio probar, ¿no? Capaz tú encuentras un mejor héroe con este ítem. Pero siento que Abaddon no lo necesita. Ya hace mucho daño y golpea muy fuerte. Opinión personal. Nada. Espero les haya gustado esta guía doble. Guía avanzada. Creo que ustedes saben jugar Abaddon. Arpón, BKB, Manta, Cuira. Son ítems normales de Abaddon. Solo como ítem inicial agréguenle Solar Crest. Está brutal. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará a